Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaland, chicos, vamos a seguir con el Team C, o sea, el equipo C. En este episodio estábamos más que todo buscando, yendo a buscar las repisas de libros, y nos encontramos con un descubrimiento único que fue los diamantes. Nos encontramos con un bloque de diamantes. Y eso fue genial, nunca lo había visto y estaba ahí, o sea que no teníamos idea de que estaba ahí, así que bueno. Y hemos vuelto a esta aldea, donde en algún momento sacamos algunas cosas, o sea que esos son los moldes que tanto uno quiere hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Fíjese que está acá. Y probemos. Probemos. No, voy a traer material. Yo sé que eso es de aluminio. Fíjense que esa es la mesa de crafting station. Entonces, estas... ¿Qué pasa si la rompo? Me la puedo llevar, ¿no? ¿Y si la pongo? ¿Sigue teniendo lo mismo? Sí, sigue teniendo lo mismo. Entonces me voy a llevar las dos, porque... Fíjense qué interesante. Yo no sé, esta fue, creo. Esta está muy interesante. Con esto podríamos crear el aluminio. Y esta mesa sigue teniendo lo mismo, fíjense. Un buen descubrimiento, ¿eh? En serio, un buen descubrimiento. Y eso no sé para qué pueda servir, la verdad. Y esto fueron cosas que nosotros dejamos ahí. Y esto probablemente me lo lleve completo también. No creo que bote las partes. Simple y llanamente van a estar las partes que yo necesito. Entonces podría meter algunas cosas. No, eso no. Algunas cosas ahí arriba, la verdad, ¿no? Wow. Miren, acá está. Aquí está la ciencia eterna, chicos. Aquí está la ciencia eterna. Para craftear toda esta mierda. Fíjense. Wow. Vamos a llevarnos esta mesa también. Esto sí es un descubrimiento único. Único. Todas estas mesas sirven. Me las voy a llevar todas, o sea. Qué bueno que volvimos, la verdad, porque yo tengo varios materiales, o sea, esos materiales me van a servir para esto, si se dan cuenta. Entonces vamos a ir casa por casa, porque fíjense que ahí hicimos un super descubrimiento. Entonces eso es una caña de pescar. Ya con eso tenemos más fácil la vida, podemos incluso hacer de aluminio, o sea, palitos de aluminio. Estos aldeanos no me interesan, porque no me interesan, o sea, no... Ellos siempre quieren craftear por ese cristal y yo no tengo ese cristal. ¿Verdad que tengo esto? Se queda lo mismo. Y aquí la tierra no sirve de nada, así que... Y me voy a llegar a esa estación. Yo sigo utilizando la mierda, la verdad. Pues eso no me sirve. Y eso es como
RC Energy es una energía, ¿no? Entonces tengo las mesas de crafteo. Tengo las arañas. Entonces igual me la voy a... Creo que... No sé si tengo una, la verdad, pero... Probablemente sea bueno igual llevármela. Entonces estoy llevándome cosas que... Acá están estos... cosas que me sirven. Entonces me voy a llevar todos esos libros y voy a botar esto. Entonces esos eran los libros que necesitaba con tanta necesidad, la verdad. Entonces me da lo mismo romper la casa. Necesito encontrar cosas que me sean útiles. ¿Esto qué es? Entonces este es un sitio que sirve para explorar ítems que uno no conoce, ¿ok? Este episodio es clave, chicos, ¿ah? Clave. ¿Por qué? Porque hemos encontrado cosas que realmente tienen sentido en este juego, o sea, hemos encontrado... Pues probablemente deje la papa y me lleve la miel. Algo más había aquí, crafter. Deje la madera y me lleve esto. Entonces yo probablemente tenga que volver. Ahí hay más piezas, esto ya lo tenemos. Y esto podríamos... ¿qué necesitamos para acá? A ver, veamos. Yo tengo esas cosas. Pero por ejemplo, para esto, por ejemplo, necesitamos uno curvo, una estrella y un palo, ¿ok? Y acá tenemos un palo, uno curvo y una estrella, ¿ok? Entonces... veamos... Si no vengo y lo saco, pero veamos si es que... A lo mejor necesita... No, necesita un palo más grande. Sí. No, necesita hacer un palo grande, ¿ok? Entonces lo voy a dejar ahí. Bueno, voy a volver, chicos, voy a volver porque no tenemos espacio. Entonces ya no sacamos nada estando acá. Pues esta necesita algo más. Entonces esto también sirve, ojo.
Bueno, no tenemos espacio, a menos que veamos qué tenemos en la mochila. Creo que la pala es lo que menos me importa en este momento. Entonces, probablemente la pala. Esto tampoco me importa. Estas monedas tampoco me importan. Tengo que decidir entre cosas más importantes que otras. Y por ahora eso es más importante que lo otro. Les voy a dejar eso ahí ya. Entonces está interesante, está muy interesante. Hemos descubierto cómo hacer los hierros. Entonces necesito poner aluminio ahí para crear palos. Entonces tengo que ir a mi base urgente porque tengo que utilizar esa mesa de crafteo, sí o sí. Hemos descubierto algo impresionante, en serio. Que estuvo ahí todo el tiempo y no lo vimos. Realmente único, ¿eh? No sé si tengo razón, puede ser que no tenga razón. Pero según la lógica que entiendo, tengo razón. Esa es mi lógica, ¿eh? Ojo. Entonces, si pudiéramos crear esos palos de aluminio, sería genial. Entonces, yo creo que tenemos muchos libros, así que probablemente no sé si sea necesario. No sé si sea necesario, la verdad. Un horno, un éter. Un diamante, dos diamantes, tres, cuatro de éter y un libro. Ya tengo, creo que tengo los diamantes, tengo una de esas y tengo los libros. Veamos qué pasa. Entonces me tengo que ir de vuelta porque en este episodio hemos hecho un descubrimiento único. Estoy pensando porque pensar que estuvo ahí todo el tiempo es un poco raro, me parece. Claro, por no mirar no me di cuenta de eso. Entonces no era necesario sacar los moldes, solamente teníamos que agarrar la mesa nada más. Entonces es increíble cómo uno a veces por no mirar no encuentra, o sea, tienes como que para encontrarlo ahí mismo y porque no miraste bien no te llegas lo necesario, ¿no? Pero pasar un poco más rápido y bueno, ¿no? Una araña, perfecto. Ya saben que la araña sí es importante. Pero ya el resto de cosas no me es importante, la verdad. Entonces, yo no sé si alcancemos, la verdad, a llegar a casa en este episodio. Aún estamos muy lejos. Estamos bastante lejos todavía. Pero estoy feliz del descubrimiento que hicimos, ¿eh? Estoy bastante feliz. Ahora hay que tomar y quedarse un rato explorando esas máquinas que hemos encontrado. Uy, qué hijo de perra este weón. En serio. Ese descubrimiento nos va a traer, mucho conocimiento, la verdad. Espero que sea como yo digo que es, porque si fuese así, vamos a poder crear más cosas. Pues vamos a ver.
Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video. Y ya saben que si les gusta mucho el canal, compártanlo, chicos. Me vendría muy bien que ustedes compartan el canal si es que realmente lo disfrutan y creen que hago un buen trabajo. Ya saben que este canal no es igual a ustedes, un legendario, ok. No es igual sin ustedes, obviamente. Ustedes son muy importantes para el canal. Y son muy importantes y muy importantes porque son parte de él. Y sin sus comentarios, sin su ayuda, nada de esto sería posible. Vamos a hacer esto, pero obviamente yo, o sea, me encanta que comenten y que obviamente me dejen su opinión y todo el tema y me digan, oye, Shaggy, ¿sabes qué? Creo que es esto. Ya lo saben, saben que siempre estoy abierto a sus opiniones en todo sentido. Entonces, por favor comenten, por favor, si pueden compartir el canal, me haría muy bien. Entonces, yo no sé si son monedas legendarias, pero voy a revisar porque quiero revisar solamente. Entonces, no son monedas legendarias. Y estas de acá, ¿son monedas legendarias? No, no son monedas legendarias. Entonces, yo que puedo llevar cosas acá arriba y dejarlas ahí. Tal vez puedo, ¿ah? No lo sé. Ah, no, no puedo. Y eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio. Gracias por verme y hasta luego.